Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Ahí tengo a un par de elementos que ya conocéis sobradamente en Barcelona. Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Robert. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Oye, que te agradezco mucho que hayas venido porque hoy tenía mis dudas. Porque hoy no es fiesta en la ciudad de Barcelona. Sí, en la ciudad, ¿no? En la ciudad, solo en Barcelona. Solo en Barcelona. En Rubí, por ejemplo, Edgarita, yo ya sabía que venía porque como allí no es fiesta, ¿no? O sí, os apuntáis a la segunda Pascua. Edgar, buenos días. Buenos días. Allí nos apuntamos a la segunda Pascua, pero fue la semana pasada, que es cuando era la segunda Pascua. Ah, ya. O sea, que la segunda Pascua. Por calendario de este lunar, por donde se ajustan desde el carnaval, la Semana Santa, que si el rocío, que si tal, era la semana pasada, claro. Sí, pero como había elecciones, en Barcelona la movieron. Vosotros. En Rubí dijeron, como van a ganar los de siempre, pues lo dejamos así. Ya. O sea que ahí en Barcelona ciudad, tenéis un poco calendario festivo movible, ¿no? Sí, sí. Ajustable. Sí, se adapta a la necesidad de es como, cada uno. Es como un recortable. Sí, se puede. Sí. Vale. Bueno, pues oye, que tenemos un cadáver en la piscina, ¿os acordáis? Es verdad, parece que ha pasado un fin de semana y todo. ¿Cómo os ha ido el fin de semana, por cierto? Ha sido intenso, porque cuando uno tiene la sensación de que ha pasado mucho tiempo, es porque ha hecho muchas cosas, ¿no? Porque cuando uno vive, pues va como coleccionando. Esto voy a decirlo en plan, como le gusta a Edgarita, sí. En plan Mr. Wonderful, ha ido coleccionando experiencias. Sí. ¿No? Sí. Durante el fin de semana, entonces uno tiene la sensación de que el tiempo, el pasado, aunque sea de nada, de antes de ayer, es algo más remoto. Sí, cada día es un nuevo viaje. Correcto. Hoy vamos con el viaje del lunes 5 de junio. Estamos aquí esperando. Nosotros en realidad hacemos tiempo aquí para que amanezca. Se nos van ocurriendo cosas, esto del juego de los detectives. Hoy vendrá también Valderrama con las novedades musicales y los grabófonos y las mierdecillas. Quiero decir, las mierdecillas con el cariño del mundo, que son las que trae John Bozzell, que es el capítulo este que tenemos. A ver, siempre hablamos. Y no muy bien de los haters, pero aquí tenemos al nuestro particular y que también le tenemos que dar un recreo. Es como una válvula de escape que tenemos ahí. Entonces John Bozzell, digo, a la mierda. Quiero odiar, pero todo. Se le ve tan bueno. ¿Sabes? Sí, como, sí, ¿sabes? Sí, como sí. Un koala que dicen que a veces muerden, no los toques. Pues así, lo ves y es bueno. Se le ve ya buen corazón. A veces, bastantes veces, los koalas muerden. Lo que pasa es que tienen esa, ¿a ti te ha pasado? Tienen esa fama. A un amigo. Ah, un amigo. A un amigo. ¿Qué amigo más raro cuesta? Tengo ese amigo, el que se compró el vídeo 2000, ¿te acuerdas? Ah, sí, el del vídeo 2000, sí. Vaya friki, el único que tenía. Otro conmigo tuvimos, éramos dos en España que tuvimos el vídeo sistema 2000. Y a ese amigo. Y menos mal, porque así podíais intercambiar películas, porque si no, vaya ruina. Yeah, tenemos nuestro estante en el videoclub, tenemos ahí nuestro estante de Vídeo 2000. El Vídeo 2000 en aquella época era como estar abonado a Rakuten, ¿sabes? Era más sí, o menos eso. Bueno, era pues de modernos, ¿no? Una cosa así de adelantados. Raro. Sí, adelantados, el Laserdisc y estas cosas. Oye, pero venga, vayamos a lo del cadáver en la piscina. En la casa de los Cantor Bell se había celebrado la fiesta previa a la boda de la hija mayor de la familia. Es una fiesta que se alargó hasta las tantas de la madrugada. El padre del novio había sido el centro de atención de esa fiesta, para bien y para mal. Había sido el centro de atención y, por lo tanto, conocido por todo el mundo. No hubo nadie de la fiesta que no recordara al padre del novio, porque fue quien la amenizó con sus chistes poco zafios. Hasta que a las 3 se retiró el hombre. Recuerdo que había un oyente que, a través de las redes sociales, dijo: pero a ver, ¿cómo si se va? Bueno, se retiró a sus aposentos, que dicen en las películas, porque allí en la mansión de los Cantor Bell había aposento para, sí, el padre del novio. A dormir la mona, ¿no? A dormir la mona, eso es. Eso en principio. Porque, y desde luego, a dormir la mona, porque sí, ya adelantábamos, ponía aquí en el enunciado, que no estaba sobrio, precisamente.
Bueno, a la mañana siguiente el primero en entrar a trabajar es el jardinero. Y el jardinero es quien se encuentra el cuerpo del padre del novio muerto en la piscina. Y lo que es muy evidente para todos, pero para nuestros detectives de momento no, porque es la paradoja y es lo que se resiste, es que no ha podido tratarse de un accidente. ¿Por qué? 900, 100, 800 es el juego del sí, no, carece de importancia, que es a lo que me tendría que limitar yo para ir orientándoos. Y también os leemos ahí, como siempre, en Facebook, los comentarios que hagáis si seguís la imagen, que también se puede ver en Facebook y en Twitter, pero si lo seguís a través de YouTube. ¿Qué pasó el viernes? En el capítulo anterior... Quien le ha matado era un invitado que estuvo en la celebración. Sí. ¿Lleva algún objeto que sería inusual que estuviera en la piscina? No, no es por eso. ¿Y él está flotando en el agua? Sí. Bueno, yo iba a preguntar si la piscina tenía agua. Sí, ahí más allá. También está bien. En la piscina, aparte del cadáver del padre del novio, ¿se encuentra alguna otra cosa que dé pista sobre el motivo de su muerte? No encuentran nada. El cadáver, los ojos del fallecido presentan hemorragias petequiales como si la habían asfixiado. No hace falta ir a un término tan técnico. ¿Saca el cadáver del agua y lo examina fuera del agua? No hace falta sacarlo del agua. Para saber que aquello no ha sido un accidente, si sabía nadar, carece de importancia. Si lleva puesto el bañador, habíamos dicho que daba igual. ¿Hay indicios evidentes de violencia sobre el cadáver? Lo más parecido a eso que acaban de preguntar, si tiene un cuchillo clavado en la espalda. Pues no, ni una cosa ni otra. ¿Había colillas de cigarrillos en la zona donde estaba el cadáver y este no fumaba? Tampoco es por eso. ¿El fallecido tenía alguna minusvalía que le impidiera acceder a él por sí solo a la piscina? La respuesta es que no es eso. Ya. ¿Tiene que ver algo con el peinado? No. ¿Era un experto nadador y por eso han descubierto que no se había podido ahogar? No es por eso tampoco. ¿Sí es invidente? Tampoco. ¿El cadáver está vestido igual que del mismo modo en que estaba vestido cuando se fue a dormir? Carece de importancia. ¿El hecho de que fuera perjudicado es importante para la historia? No, se sabe que no se ha ahogado porque el cuerpo flota, no le ha entrado agua a los pulmones, no. ¿El cadáver está maniatado? No estaba maniatado. ¿El jardinero cuando ve el cuerpo ya sabe que no ha sido un accidente? Tiene que saber que no ha sido un accidente, sí. Ahora, yo creo que la piscina es infantil, no cubren nada, entonces ahí no hay posibilidad de ahogarse. No es lo de la piscina infantil. No era lo de la piscina infantil, pero recordad que para esta historia también damos número a la hipótesis más original, a veces más rocambolesca, quizá más surrealista, independientemente de que se ajuste o no con la que estamos, que es lo que buscamos en último término, la que, como siempre, la que habían creado nuestros guionistas. Bueno, 900, 100, 800, vamos a poner una canción de estas que sube a la lista. Sí, esta es de las buenas. Esta además ha sido por petición de la audiencia. De aquí deberíamos subir de los 2039, los que estamos hoy, como mínimo a los 2100, para tener esperanzas, ¿no? De aquí a mañana, a ver si pegamos el subidón este, 2039, 2100, esto ya nos pondría sobre la senda de la estadística posible antes de final de temporada. ¿Qué me dijisteis el otro día sobre el final de temporada? ¿Que si iba a influir las elecciones o no? Claro. No puedo responder al respecto. No puedo responder. El viernes os dije que no. Hoy no puedo responder con contundencia al respecto. Pero venga, va el tema. Si amanece, nos vamos a ser en Spotify. Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. One.
Laura de Navarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Pues aquí vamos, a ver si sacamos algo aquí, no lo sé. Bueno, hombre, de momento intuyo que tú debes tener algo pensado cuando has sido la primera, que has cogido número hace ya algunos minutos, que llevas ya un rato ahí esperando a entrar en antena. Laura, por cierto, bueno, eso ya sabes que te da la opción de tener un número para el sorteo del viernes, eso ya de entrada. ¿Y qué crees tú? ¿Por qué pueden saber tan rápidamente que no ha sido un accidente lo del padre del novio en la piscina? A ver, yo tenía un par de preguntas, no sé si informaran de algo. Una era a ver si había huellas alrededor de la piscina, tipo de agua mojado, pisadas mojadas o algo así. Carece de importancia. Vale. Y la otra era saber si estaba tumbado boca abajo. Dentro del agua, si estaba en la piscina tumbado boca abajo. En la piscina dentro del agua tumbado boca abajo. Si se ha ahogado y está boca arriba, pues es complicado. Ya. Tampoco es por eso. Tampoco. Tampoco es por eso. Tampoco es por eso por lo que... me has preguntado la última, que si ha muerto ahogado. Si había muerto ahogado. Yo te diría que sí. Pero no tiene por qué. Quiero decir, lo que se descubre fácilmente, el primero, como decíamos, el jardinero, en cuanto llega y lo ve allí en la piscina, sabe que no ha sido el jardinero, no es forense. No hace falta que te lleguen los de la científica. El mismo jardinero ya sabe que aquello no ha sido un accidente. Aunque no sepa si ha muerto realmente ahogado. Porque lo puede ver. ¿La ropa no tenía nada que ver? La ropa no. Lo puede ver allí en la piscina, dentro del agua, en la piscina. Porque siguen preguntando por aquí, por las redes sociales, si es que la piscina a lo mejor estaba vacía. No, la piscina está llena de agua, pero nada más verlo, el jardinero ya sabe que aquello no ha podido ser un accidente. Y el jardinero no puede determinar si ha muerto, como ahora es que digo que llegan algunas preguntas, como si hay algún indicio claro de que haya muerto antes de... Que, por ejemplo, hubiera resultado apuñalado, hubiera sangre y hubiera muerto antes de caer a la piscina. No hace falta que el jardinero tenga esa información. Vale. ¿Puedo hacer una última? Sí. A ver, por no sé, descartar cosas. ¿La pista está en el cadáver? La pista está en la escena. En la escena. En la escena. Vale. Pues yo creo que lo podemos dejar ahí. Vale. A ver si a alguien se le ocurre alguna otra cosa. Pues está muy bien jugado, Laura. Ya digo que al ser la primera en participar... Es una de las posibilidades con las que se lleva el detective, la detective en tu caso, un número para el sorteo del viernes. Ya sabes que hay una opción de entrar en los playoffs o llevarte el libro como regalo de consolación. Muchas gracias, Laura, que estaba buscando muchas por aquí a ver si había algo más de lo que llega en Facebook, en Twitter, que complementara algo de lo que tú has preguntado también, pero no veo nada más. Muchas gracias, Laura. Gracias a vosotros. Hasta luego. Lo que sí que he visto en Facebook, Parda, es lo que apunta Mateo, lo digo por alusiones directas, dice, al lado de la piscina hay botes de productos químicos. Ah, esa era buena, ¿eh? Esa me ha gustado, ¿eh? Porque, esa me ha molado, ¿eh? ¿Qué pasó en una piscina? Años A. Años A, pues nada, que mezclé ácido sulfúrico con sulfato de... Bueno, que no sé lo que era. Y hizo una reacción que lo flipas. Salió un humo amarillo, como que la lié parda. Sí. Este fin de semana, dos personas me han preguntado por qué te llamas Parda. Ah. Mi hombre, pues, se llama... ¿y que cuál era tu nombre real? Sí, digo, sí. No, es que artísticamente... Sí, Parda, es, pero es no, parda, la parda, parda todo junto no, que no suena a francés, ni no, la Parda. La Parda, no. La Parda, no. Parda Chustas. Parda Chustas, eso es, un nombre artístico, ya sabemos, un seudónimo, pero que le viene de aquel episodio precisamente, como no sé, nos había ocurrido que tú tenías aquí más legitimidad que nadie para hablar del caso de la piscina. Sí, es verdad.
Es verdad, no había caído ni yo, fíjate. No, ya, por eso. Es que pues... como lo tengo ahí bloqueado, un recuerdo traumático... Ya, a pesar de que es por lo que te conoce todo el mundo. Sí, y de que pedí disculpas a los vecinos por los trastornos que hubiera podido ocasionar. A la comunidad, efectivamente. Bueno, pues no tiene nada que ver con los botes de productos químicos, mezclados o no mezclados, con más o menos suerte química. Edgar, ¿tú tienes alguna rápida también para ir descartando o no? ¿El jardinero es realmente jardinero? Lo dice pues si es Spiderman o algo así, ¿no? o está no, involucrado. Sí, es jardinero, no está involucrado. Jardinero es jardinero. Y si me puedes preguntar directamente, ¿el jardinero lo sabe? Porque a lo mejor se lo cargó él. Claro. No, el jardinero no. No se había cargado al padre. Porque además, como no había estado en la fiesta, él llegó fresco, de buena mañana, a trabajar. No había sufrido los chistes zafios del padre del novio. Mira, así que en principio se libró de esa, al menos. Claro. 900-100-800, Blanca desde Vitoria. Hola, Blanca. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas, muy bien. Hola, Blanca. Aquí, intrigados, a ver si tú nos sacas aquí del suspense. Cuéntanos. Ya, a la parda no le pido para que me cuide la piscina, ¿eh? No, pero ha aprendido mucho desde entonces. Ha aprendido mucho y sobre todo que... Piscina. Hombre, los trabajos a la comunidad que me pusieron por liar la parda, pues hombre, también han hecho que reflexionase. Sí. Que, además, ya no utilizas cloro ni... No. Ya sal siempre, ¿verdad? Sal. Que es lo que está de moda y no la lía tanto. Que es cloruro sódico, en realidad, pero que sal, mucho más sal. Natural, mucho más... Sí, ya no se lía con el... Lo dejas como agua de mar. Sí, bueno, de estos, piscinas salinas, lo que se lleva ahora ya. Claro, el cloro está pasado de moda, era de hace una década ya. Sí. Oye, Parda, y un día nos tienes que decir si es leyenda urbana o es real eso del líquido que se ponía en las piscinas para cuando la gente... Cuando se meaba la gente. Se meaba la gente, sí. Y entonces si había un líquido ahí como... ¿Y te perseguía? Sí, como una estela... Como una estela azul, decían, azul fuerte, roja, decían otros, verde. Rosa, de todos los colores. Yo eso no lo he visto nunca, pero... Yo tampoco, pero lo he oído de azul, ¿eh? Ya. Yo un amigo de un amigo, por si acaso, siempre lo hacía caminando. Y donde había gente. Pero... Ya, por si acaso, para que un amigo de un amigo, ¿eh? Yo nunca lo haría. Pero que nunca le salió la estela esa rosa, verde ni tal, siguiéndole ahí el camino. Ya. Que yo viera no me salió. O sea, pero de color de líquido del anticongelante, que hay rosa, verde... Exactamente. Pues, esto lo mismo. Que es el mismo color que las bebidas isotónicas, por eso yo no bebo de eso. Bueno, Blanca, venga, vamos al turrón de la historia esta, estamos en la piscina, a ver qué ha pasado aquí. A ver, una cosa, no sé, igual es una tontería, pero la piscina podía estar cubierta con algún tipo de red o algo así para que no se cayera ninguno de los invitados a la cena. La piscina podría estar cubierta. Sí, con una especie de red o algo así, y entonces el muerto estaba dentro de la red, claro, y ahí solo no se podía haber metido. Podría haber sido por motivos de seguridad o quién dijo que era verano. Estamos hablando de una fiesta, en los jardines, tal. Bueno, a lo mejor podía estar. Pero es igual, en cualquier caso, por sería eso digo, por seguridad. Por eso digo, por seguridad o porque muchas veces las piscinas se conservan así. Con el agua no se cambia el agua porque eso es costosísimo, se mantiene con mucho menos consumo de cloro, o de sal, o de lo que sea, de movimiento del motor, por lo tanto, menos consumo de electricidad, pero no se vacía la piscina y se pone una lona. Claro, si el padre del novio está en la piscina, pero debajo de esa lona, eso no puede haber sido un accidente, ¿no? Efectivamente, no es eso. ¿Qué te parece, Edgar, a ti? Me parece bien. ¿Te parece? Me parece buena. ¿Sí? Sí. ¿Y tú, como experta en piscinas, de toda índole y todo...? ¿Qué te parece, Parda? A mí me parece bien, pero vas a decir que no, porque yo ya te conozco y cuando empiezas a preguntar estas cosas es que dices, pues no. Ya, porque digo, onda, pues es verdad, lo del verano, lo del invierno, la lona, la tal, la lona, la red esta que había pensado Blanca, que podría ser, quiero decir, si los guionistas han pensado una lona y Blanca ha dicho una red, yo en este caso... Así que ponen de todo, han puesto lona y han puesto... Claro. Lo que pasa es que la Parda me conoce bien. No. Me conoce bien, pero hoy se ha equivocado, porque sí. ¡Oh, joder! ¡Es lo de la lona! ¡Toma ya! ¡Anda! Mira, pues no te conozco tanto, ¿eh? ¡Es lo de la lona! Es que, Parda, si quieres que te diga la verdad, he estado argumentando, igual que argumentaría cuando después digo que no, pensando en ti
te lo juro, para, digo, la, puñetero, la parda va a decir que, como estoy argumentando, como siempre cogiendo, anda, pues es verdad, y esto coincide, y esto lo otro, que es cuando acabo diciendo, pues qué lástima que coincida, pero no. Digo, ahora la parda va a pensar... Qué zorro eres. Que no, pero sí. Sí, 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 Blanca, bueno, oye, vamos a aplaudirle otra vez. No, no, hay que aplaudir a Blanca. Historia... Oye, estoy en racha, ¿eh? ¡Oh, oh, qué madre bien, mía, Blanca. Blanca! Se ha resistido esta historia. Sí, 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 pues, está pasando pero juego. Estoy en racha. He acertado el anterior y este. Bueno, 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 bueno. Oye, pues de momento ya tienes un numerico también para el sorteo del viernes. Y ya veremos a ver cómo... Del libro, sí. Del libro, porque tú no quieres llegar a los playoffs. ¿O ya tienes plaza en los playoffs con la racha? Ya no tengo plaza, pero entonces... ya he hecho uno y... Bueno. Está muy bueno los demás. Ya. CSI Victoria con Blanca, ¿eh? Bueno, ¿Qué dicen los oyentes? Es que le bloqueemos el teléfono a Blanca para tener más oportunidades, porque a este paso... Bueno, tenemos que hacer una cosa por las normas del juego. A no ser que hubieras conseguido ya plaza en los playoffs, yo te tengo que poner te tengo que poner o para la final o para el regalo o consolación del libro de misterio Noche en Vela. El de Noche en Vela. Noche en Vela. Noche en Vela, que también se puede comprar en las mejores librerías. Y en las peores también. Las peores también. Ya estoy en ello. Vale, porque hay algunas personas que preguntan, ¿cuándo me lo regalan? ¿Cuándo me lo regalan? También se puede comprar. Bueno, espérate, Edgarita, aplícatelo. Lo tengo encargado, pero lo tienen que traer. Pero Blanca, respóndele, si es muy fácil, respóndele, aplícatelo tú, Edgarita, que has estado 2 semanas y media después de que encima... Por dejadez, se lo hubiera dejado ahí. Un libro muy goloso, claro. Se lo hubiera dejado encima de la mesa, le hubiera desaparecido y ha estado 2 semanas que yo también le decía, Edgarita, cómpratelo. No, es que estoy esperando a ver si me llega firmado. El turno de noche no te da tiempo para ir a la librería y todo. Ya. Bueno, Blanca. Con lo bien que los cuido yo. Hombre, por favor. Venga, muchísimas gracias, Blanca, enhorabuena. A vosotros, un besazo. Hasta ahora, un beso. Hasta luego. Vamos a por otra. Venga, que mira, están, os cuento, antes de leer, antes de decidir siquiera, porque tengo aquí, que lo estén viendo en vídeo, todo esto de aquí son, y no están impresas todas, pero todo esto de aquí, son historias pendientes. Imagínate, y todavía no he decidido cuál es la siguiente. Por lo tanto, Pepe de Cádiz, Miguel de Zaragoza o Rosa de Bilbao, que han dicho que se van a quedar a jugar, no pueden saber cuál es el enunciado. A ver, entre las dos primeras que tengo aquí a mano, Edgarita, ¿una larga de una oyente o una corta de...? Corta no quiere decir que vaya a tardar más, el enunciado es más corto. ¿Una corta de los guionistas o una larga de una oyente? Oyente siempre. Parda. Yo también oyente, porque si no vamos a pelear. Bien, perfecto. Hombre, siempre puede desempatar Pablo. O puede desempatar John Bodzel, o puede desempatar Marta Valderrama, no hay que desempatar. Contraespionaje es el título de la historia basada en un relato. No me gusta, ¿podemos cambiar? No. Contraespionaje es el título de la historia. Está basada en un relato que nos envió Isabel Rodríguez a detectives@cadenaser.com, que sabéis que se juega o no se juega aquí con la historia, es una forma de entrar también en el sorteo de cada viernes, tanto para lo de los playoffs como para lo del libro. Bueno, el servicio de contraespionaje de la Alemania Oriental cree haber detectado cuándo le pasa la información a Hermann, que es uno de sus agentes traidores. Porque los días que ocurre, todos esos días, sigue la siguiente rutina. Sale de casa sobre las 9:30, desayuna en la cafetería de su calle, después va a la iglesia, que está 2 manzanas más allá. Cuando sale de misa, entra en la librería de enfrente, compra el periódico y vuelve a la cafetería, donde lo lee hasta mediodía. Durísima la vida del espía. Sí. Bueno, no, pero esto... A ver, desayuna en la cafetería, después va a la iglesia, después a la librería de enfrente y vuelve a la cafetería. ¿En qué momento? Porque el servicio de contraespionaje ya ha visto... ¿En qué momento le pasa la información a Germán? Iglesia, librería, cafetería, ¿al principio o al final? Ahora se arrepiente de haberse quedado Pepe de Cádiz, ya verás. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Hola, Pepe, buenas noches. Se ha enganchado, Pepe. Sí.
Pepe, a veces Tete, a veces Pepe, pero sí, sí, se ha enganchado. Y bueno, Tete, Pepe... Claro, tú venías a lo mejor con un recadito de parte de la señora Podcast para intentar claro, solucionar la del cadáver de la piscina y te has encontrado aquí. El caso es que yo me lo sabía. ¿Sí? Sí, no me lo sabía. Yo sabía que era la lona que cubría. Yo no sabía que era la red, yo sabía que era una lona. La lona. Joder. Yo te iba a decir, el jardinero hacía una cosa antes, era destapar la lona. Pues sí, 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 ahí estaba, sí, debajo de la lona, destapa la lona para las maniobras, operaciones estas de mantenimiento. A ver si me llevo el numerito para el libro, para el cumpleaños. Ya. La bautizada tuya, señora Podcast. Ya, pues bueno, a ver si lo conseguimos. De momento tienes un número también. Al quedarte, por la valentía. Ya tengo un numerito. Pero tendrás tengo que hacer un numerito para el sorteo del libro. Tendrás que hacer una pregunta para desbrozar, que ahora es cuando está liosa la historia, que si la cafetería. Oye, antes que nada, cuando he llamado al 900, me ha cogido el teléfono Juan. Creo que era John Botter el que me ha cogido el teléfono. Sí. Él pone voz así de. Pone voz de Juan. Pero es John Botter. Entonces me dice: ah, hola Pepe, soy Juan. Pero claro. No lo he saludado como se merecía. ¿Y porque me he quedado yo. ¿Qué le vas a decir? ¡A la mierda! Compañero de la final. Pero y. Sí, es verdad, claro, que era tu cómplice. No, que claro, me quería... Es que era mi cómplice. Claro. Mi coach. ¿No? Coach, Pepe, que tenemos un minuto, que viene el satélite, que me quiere pegar aquí en el cogote. Venga, tira una pregunta. Cuando va a la iglesia. ¿Va al confesionario? No. Digo, a ver si le pasa... Claro. Pues hay que ser cafetería, iglesia, librería, cafetería otra vez. En alguno de esos... Vale, en la iglesia no va al confesionario. Una pregunta, si la haces ya inmediatamente, yo te la respondo inmediatamente. Si no, lo tenemos que dejar aquí. Pepe, que viene el satélite y nos dan el cogote. Vamos a dejarlo aquí. Venga, muy bien. Estoy yo. Tienes un número para el viernes, a ver si hay suerte. Muchas gracias. Venga. Saludos. Un saludo a todos. Igualmente, hasta ahora. Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. El 20 de marzo de 1811 fue cuando nació Napoleón II. La historia siempre es otra historia cuando te la cuenta Nieves. El niño fue sobre todo una bendición para su madre, porque era lo único a lo que podía agarrarse esta mujer allí en Francia. El único francés que de verdad la quería era su hijo. A los republicanos la emperatriz María Luisa les caía fatal. Otros no la aguantaban pues porque Napoleón despreció a la que en realidad les caía bien, que era Josefina. ¿No? A los franceses monárquicos les fastidiaba que una archiduquesa austriaca viniera a dar legitimidad a la dinastía de ese pequeño plebeyo usurpador que era Napoleón, ¿no? Así que la emperatriz de María Luisa pues no le caía bien ni al portero de palacio, no le caía bien a nadie. Nieves con Costrina en Acontece que no es poco, de lunes a jueves a las 7 de la tarde en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en Ser Podcast, Cadena Ser. El humor está en la Ser. ¿Qué hace? Bueno, es una sección sobre violencia gratuita. ¿Qué tienes? Claro. ¿Cómo estáis, nenazas? Bueno, no puedo seguir con este personaje porque me cansa mucho. Cansa mucho. Sí. Bueno, tenemos con nosotros a Andreu Buenafuerte. Buenafuerte. Andreu Buenafuerte, un titán. Sí. Un presentador. ¿Cómo quieres que te...? ¿Presentador, artista? Divulgador de hostias. Andreu, cuéntanos cuál es la forma más efectiva de matar a una persona. Por sorpresa. Siempre por sorpresa. Ah, muy bien. La cobardía por delante de todo. Cadena Ser, la radio con mejor humor. Si amanece, nos vamos. El juego de los detectives. Se queda también Miguel de Zaragoza. Hola, Miguel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Tú también tenías lo de la lona en la piscina o no? Bueno, yo como sé que tú siempre vas con la sinceridad por delante, me vas a decir si sí o si no.
Una era si él tenía bofia algo, ¿vale? Sí. Y otra era la seguridad de la piscina. Ya, vale. Vaya o algo así. Claro, ¿sabes? Vale, ya hablábamos ahí de algo que tuviera de protección la piscina, que podía haber sido también una cúpula de estas acristalada, ¿no? Y que estuviera cerrada con llave y si, claro, si hubiera... También era una de las posibilidades que me habían planteado aquí como válida los guionistas. Si hubiera tenido una bóveda de estas acristalada y no había forma de entrar más que forzando la puerta o rompiéndola, y ahí pues también podría... Yo tiraba más para eso porque, como habías dicho, que era estilo así mansión de gente de pasta y tal, esos no suelen tener lona, suelen estar cubierta por una... Los Canterbell estaban en una clara decadencia últimamente, no te preocupes. Bueno, oye, vamos ahora con esta que en principio parece... Te ha parecido liosa al principio, ¿no, Parda? Así que dices, madre mía, la de vueltas que va a dar el Germán este. Sí. No, pero se simplifica así. Cafetería, iglesia, librería y cafetería otra vez. Y en alguno de esos momentos, y tenemos que saber por qué, ha detectado el servicio de contraespionaje que Germán es un traidor. ¿Qué piensas tú, Miguel? A ver, dices en alguno de esos momentos. En alguno de esos momentos, a lo mejor... ¿Tiene por qué ser dentro de esos establecimientos? Hombre, a ver, si está puesto aquí en el enunciado y dice todos esos días sigue esta rutina, algo tendrá que pasar. Por ejemplo, ya sabemos que no es en el confesionario, pero algo tendrá que pasar. En alguno de los sitios, no digo solo en uno, pero en alguno de los sitios tiene que pasar algo. Sí, pero por eso, pero como decías, en esos momentos podía ser cuando se traslada de uno de un sitio a otro. No, ¿vale? Sobre todo en esos. O sea, tú dices, a ver si es en el trayecto de. No, están puestos aquí esos sitios, ahí es donde tiene que pasar. Tiene que pasar ahí dentro, sí. ¿Y dices que en la librería coge el periódico? La librería compra el periódico y vuelve a la cafetería, allí lo lee. Desayuna en la cafetería, va a la iglesia, vuelve a salir y se va a la librería, compra el periódico, lee el periódico, después en la cafetería otra vez. Vale, ¿la información está en el periódico? La información no en el periódico por sí solo no está. La información puede estar en el periódico, pero no por sí sola está en el periódico. Por ejemplo, Sara dice, la información la pasa en el sándwich del desayuno que lleva el cura, y este no es eso. Imagínate que Sara hubiera dicho, la información va guardada en el sándwich y después la complementa con el periódico, pero no. Envuelto en papel de periódico, ¿no? No. El sándwich no está envuelto en papel de periódico y la información por sí sola en el periódico no está. Yo había pensado una sopa de letras y todo. Sopa de letras, está bien. Claro, sopa de letras, descarto. Por sí sola en el periódico no está, no. Pero sí que tiene que ver algo el periódico, ¿no? Sí, eso es. Te hubiera dado un número, pero como ya te lo has ganado por la por la espera y por venir aquí a ciegas, por jugar a ciegas con la historia, que no tenías ni idea del enunciado, ya tienes el número también para el viernes. Pues bueno, para echar la última, entonces es algún sobre que va... No le dan ningún sobre. Entre las hojas del periódico. No le dan ningún sobre. Ni hay ningún sobre entre las hojas del periódico. Vale, pues lo dejo ahí. Muy bien. Un abrazo, Miguel. Muchas gracias. Bueno, suerte. Hasta luego a todos. Hasta ahora. Mateo pregunta en Facebook si el cura de la iglesia es de verdad o es un cura de mentira. Es alguien disfrazado de cura. O sea, la pregunta es, ¿no hay un cura de verdad en la iglesia? La respuesta es que no, el cura es de verdad. 900-100-800, Rosa desde Bilbao, hola Rosa. Hola, buenos días. Buenos días, también te habías quedado tú, así que también tienes un número. ¿Te has arrepentido de quedarte después de escuchar la historia? No, para nada, porque en la anterior respuesta habría fallado. Ah, ¿sí? ¿No tenías ni idea entonces de lo de la lona, la red, de la piscina? No, íbamos. No, yo había pensado que posiblemente la piscina estaría vallada, la llave la tenía el jardinero, sí. Entonces tendrían que haberle
empujado por arriba, vale, o yo qué sé. Bueno, ya estábamos tanto Pepe, que dice que sí que tenía incluso lo de la lona, Miguel, que hablaba de algún sistema de barrera, de protección, de seguridad, y esto también de la valla, ya íbamos bien encaminados al menos, hoy, o sea que muy bien. Y sobre esta del espía, del caso del contraespionaje en la Alemania Oriental, ¿qué piensas? Pues, a ver, me han dado la pista de que se supone que estaba en el periódico. Pero no solo en el periódico, el periódico por sí solo no le habría dado información. Vale, entonces, bueno, hago la siguiente pregunta. ¿Esto se supone que ocurrió, esta historia, hace muchos años? Alemania Oriental, Guerra Fría, como mínimo. Vale. No puede ser, no ahora mismo, Alemania Oriental, existía la Alemania Oriental como tal, tiene que ser antes de los 90. Claro, a ver, como, como muy tarde. Alguien le estaría siguiendo y viera su comportamiento. Se supone que si este señor va a la iglesia primero, o no, primero está primero cafetería, desayuna, se va a la iglesia, claro, después a la librería donde compra el periódico, sí, y después vuelve a la cafetería. Ya me has dado una pista. A ver. Si este señor en la cafetería desayuna, antiguamente, antes de una hora, no se podía ir a la iglesia y comulgar. Ingieres alimento, sí, antes de una hora. Entonces, si le está siguiendo, verían que estaba haciendo un paripé. Ah. Si desayuna, y luego se mete en la iglesia, sí, y comulga. Y comulga, vale. Por ahí vamos bien. Vale, por ahí vamos bien. Sí. Está muy bien, además, centrado en época histórica. Una cosa es ahora, pero antes, sobre todo, se llevaba con un poquito más de rigidez esto, claro, de claro, no poder comulgar como mínimo una hora o dos horas después de haber comido. Desayuna en la cafetería, así que ¿y si comulga en la iglesia? ¿Qué pasa? Ajá. Pues eso, entonces no es un creyente, está haciendo un paripé. Ya, pero ¿y cómo le pasa la información? ¿Cómo le Porque en el confesionario no le pasa la información, hemos descartado que sea en el confesionario. Vale, no, yo es que la segunda cuestión estaba pensando, vuelve a la librería. Sí. Entonces, claro, yo digo, si ha estado en una cafetería desayunando y leyendo el periódico, segunda cuestión, compra el mismo periódico que ha estado leyendo en la cafetería. Y ya es otra forma de eso. No, por ahí no, porque podría comprar otro periódico. Lo que le hace sospechar, desde luego, a quien le sigue es eso. Es una persona aparentemente creyente, va a la cafetería, desayuna y no ha pasado ni una hora y ya está entrando en la iglesia y comulga en misa. Esto no pasa. Bueno. Solo no pasa inadvertido para los espías ni para Rosa de Bilbao. Sí, pues es que no se me ocurre en principio. Ya. Bueno, oye, tienes dos números. Uno por esperar y otro porque yo creo que el paso que hemos dado aquí con esta historia... Bien jugado. Muy bien jugado, Rosa, muy bien jugado. Ya veremos a ver en qué acaba. Después está el periódico para rematar. Ya veremos, sí, pero de momento tienes dos números para el sorteo del viernes, Rosa. Venga, vale, gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Adiós, un beso, agur. Habéis visto, ¿no? Parda, Edgar, aquí no hay nada gratuito. Qué bien ha montado la historia aquí Isabel Rodríguez, que es quien nos ha enviado. Después, nada, hemos hecho un poco la correlación de el recorrido ese que hacía. Pero es clave lo de que sospeche quien lo sigue, porque desayuna y sin que pase una hora ya está comulgando. Hombre, por favor. Bueno, pero para esto hace falta ya una cultura religiosa importante, ¿eh? Bueno, se podría. Ya verás cómo se puede resolver la historia también. Esto es lo que le llama la atención al espía. Pero la historia también se puede resolver sin haber sabido este detalle. Ah, vale. Sin haber sabido este detalle, también se puede resolver, ya verás. Manuel está en ruta por Sevilla. Venga, último detective de hoy. Hola, Manuel. Hola, Roberto. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Por dónde vas? Vale, estoy ahora mismo en Sevilla. ¿Perdona? En una localidad. Te oímos entrecortado y codificado. Bueno, Manuel, que está bien por ahí la carretera por donde vas, ¿no? ¿Roberto? Es que te vamos perdiendo, Manuel. A ver si tenemos mejor suerte con la cobertura en este ratillo en el que estamos hablando. A ver, regular, venga, lánzame la pregunta que quieras. La pregunta me la desmonta un poquitín la anterior, porque yo creía que este hombre no era creyente. Sí.
y el que lo estaba siguiendo sabía que era creyente y la iglesia es donde sacaba la información. Vale. Parece que la iglesia es fundamental, porque desde luego va allí a la iglesia y os está saltando los preceptos y los protocolos católicos. O no es católico y por eso le hace sospechar, pero tenemos que averiguar qué pasa allí en la iglesia. Esto nos quedará para mañana pendiente, Manuel, porque es que no tenemos suerte con la comunicación, no te oímos bien. Vale, perfecto. Venga, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Hasta luego, buen viaje, amigo, hasta ahora. Tener un plan, robar yo al banco para variar y huir contigo de madrugada. Cambiar el piso que te alquiló el nepo baby que lo heredó por una vida junto a la playa. Con lo que le gusta a la parda ver a Marta Valderrama bailar y hoy no va la línea de comunicación. Sí, los oyentes sí que nos pueden ver. Sí, los oyentes sí. Podéis poner entonces, podéis seguir a Valderrama a través de YouTube o lo que sea. Sí, si la quieres ver bailar, parda, si la quieres ver. Sí, lo que pasa es que se me hace un poco raro porque como hay tanta diferencia, tanto delay. Pues, claro, es como cuando canta Luismi desde ahí, desde Barcelona, ¿no? Lo mismo. Claro, igualito, pero en baile. Es mejor cuando baila ella que cuando canta Luismi. Sí, es menos traumático. Bueno, Marta Valderrama Caña, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué es esto de que hoy quieres empezar con una huida? Sí, con una huida de la Toscana. A ver, que no es que yo me quiera ir de vacaciones ya, ni muchísimo menos. No. Todo lo que queda todavía, queda un trecho para las vacaciones. Me queda un poco todavía, sí. Pero lo que sí que quiero hacer es sumarme al plan que tienen y que cantan los chicos de 21 en esta canción, en la Toscana. Vecinos, la fantasía de Sorrentino y al de La Toscana es el sexto adelanto del futuro disco de 21, se llamará El arte de perder, y en él lo que están haciendo los toledanos es contar sus historias, tanto sus vivencias personales como las vividas como banda, las cosas buenas y las cosas malas. Es una canción aparentemente feliz, y esto es una cosa en la que yo insisto mucho, muchísimo. No os fiéis de las canciones buenas que suenan felices. Ha salido muy Miguel Bosé. No os fiéis de las canciones buenas que suenan felices. Insisto, de las buenas, ¿vale? Porque generalmente no son felices. Y Diego Arroyo, que es el vocalista de 21, me da la razón. Odio las putas canciones felices. Me explico. Odio la típica canción Happy Flower que los artistas hacen pensando que eso va a complacer a su público, yuxtaponiendo una melodía feliz con una letra que no exprese ninguna emoción compleja, de forma que no le des al oyente nada en lo que pensar y solo le distraigas. Detesto esa mierda. No me ha gustado nunca. Creo que es engañar. Creo que la vida es compleja y las canciones deberían poder ofrecer esas emociones. O no. Hay canciones tontas que son increíbles, pero no me gusta premeditar eso. Y capo y censuro muchas de las canciones que me salen, que suenan a canción felices. Paradójicamente, con La Toscana me pasó justo eso. Una canción que salió con mucha naturalidad, una idea feliz, la típica idea feliz, que no puedes dejar pasar porque en el momento en el que el resto de la banda la escucha, el equipo la escucha, les encanta y quieren que se acabe. Y al final, pues no puedes ponerle puertas al mar. Pero ojo, porque ya lo ha avisado Diego, ellos no dan puntadas sin hilo. Y La Toscana es un golpe encima de la mesa, es un ya me tenéis hasta más arriba del moño. En realidad La Toscana tiene algo de mala leche, tiene algo de escapar de la idea de la fantasía personal que tengo de justicia para con toda la peña que nos ha robado en lo que llevamos como banda, mandar a la mierda a toda la gente que nos la ha liado de una manera u otra, escapar del sitio en el que estamos, en el que no queremos estar, e irnos lo más lejos posible. Robar un banco, huir a La Toscana, cambiarnos los nombres, escondernos y vivir dentro de una película de Paolo Sorrentino. Yo creo que es un planazo. Si el plan suicida no sale mal, un limoncello para olvidar, me escondite contra el destino. Pues yo lo veo un planazo, es un planazo, y oye, si sale mal, pues siempre pueden seguir haciéndonos felices a muchos con ese disco que sacan el 6 de octubre. De La Toscana, venga, viajamos a otro sitio, nos vamos a una estrella. A la estrella solitaria en concreto, a la de Triángulo de Amor Bizarro, que me encanta cómo la definen en la nota de prensa, ojo, un single pop de baile melancólico. Y oye, pues estoy muy de acuerdo.
Y volvemos a lo que decíamos con 21, a las letras, a su peso, porque esta canción encierra una historia bastante trágica y sobre todo encierra esa mentira que siempre estás deseando oír. Queríamos que sonara muy brillante, muy a éxito, porque bueno, habla un poco de ese personaje, ¿no? De esa estrella sola en la cumbre, perdida en esa búsqueda de algo que tuvo alguna vez y que no puede volver a conseguir. Y bueno, digamos que habla pues de esos impulsos que todos podemos tener, de conseguir a veces pues objetivos cada vez más lejanos, más imposibles, que la propia sociedad a veces te exige, ¿no? Un poco toda esta historia, así como un poco Crepúsculo de los Dioses, así, personaje mega exagerado. Estrella Solitaria forma parte de Seth, el nuevo disco de Triángulo de Amor Bizarro, que estará disponible el próximo 23 de junio. Es un disco que habla de las emociones en un mundo hostil, en el que todo pues va rapidísimo. Habla también sobre la búsqueda del éxito, de la fama, del poder y de la soledad. Y ahora, venga, hemos viajado ahora como si estuviéramos desorientados, lancemos una bengala. Una bengala, una bengala. A ver, jefe, es que a mí me das mucha envidia siempre y yo también quiero jugar un poco a eso de los detectives. Una bengala. Una bengala. Una bengala. Has dicho lanzar una bengala, que es lo que hacen los Claim en esta canción, pero ¿tú para qué crees que lanzaron una bengala? Yo solo puedo responder si no, carece de importancia. Ya, no, pero aquí tú soy yo, realmente. No, ya, pues yo qué sé, para orientarse en el mundo. No, es para pedir ayuda. Y además, Bengala es una canción pues que resume muy bien la filosofía del álbum que sacará Claim. Para ellos es que las cosas malas también se pueden sacar cosas buenas. Y para mí sería pues lo que hablábamos antes. Pide ayuda siempre a aquellos que te quieren bien. Antes de componer la canción, estábamos atravesando un proceso de dudas, de ostracismo, porque llevamos tiempo sin tocar, sin sacar temas. Pero recuerdo que nos dijimos, chicos, tenemos que dejar de sentirnos solos. Y empezamos a llamar a gente que nos había ayudado en el pasado, de los cuales destacan Claudia Orellana y Tony Serrano. Les dijimos que si nos podían ayudar. Recuerdo la noche que compuse este tema, yo estaba emocionado por volver de alguna manera a nuestro sello de toda la vida. Quería contar que realmente lo más difícil del proceso había sido tomar la decisión de pedir ayuda. Tendré que lanzar Bengala. Es un tema con un estribillo potentorro que habla sobre las segundas oportunidades, las que te dan y las más importantes de todas, las que te das tú. ¿Has oído, no, Edgarita, Mrs. Wonderful? Me ha encantado. Vale, ¿qué me ibas a decir? Pues mira, por cierto, porque este 8 de junio, tomen papel y boli, este 8 de junio en la Plaza de Toros de Murcia hay festival de talentazos, porque los Claim van a abrir el concierto de presentación de Arde Bogotá. Siempre hay alguien que avanza. Terminamos ya con Samurai René. Samurai y la mexicana René, que se han unido en Mechero, una canción muy en la línea de lo que hace Samurai, que son canciones auténticas, directas, llenas de rabia, que te invitan a gritar, a bailar y a cantar, ya sea pues para desahogarte o para pasártelo bien o para las dos cosas juntas, ¿por qué no? Mechero es una invitación para liberarte, desatarte y entregarte a la música sin restricciones. Y todas estas emociones las ven reflejadas ambas en el fuego del videoclip. Se hizo justo en mayo de 2022, allí en México, que bueno, René y yo nos hicimos súper amigas y así salió la canción. Y justo este año, también en mayo, exactamente un año después de que se hiciera la canción, hemos ido otra vez a México a grabar el videoclip. Y la verdad es que ha sido increíble poder compartir tiempo con René, disfrutar de México y poder darle esta vida a la canción ha sido una experiencia maravillosísima. Samurai ya ha anunciado las dos primeras fechas de su gira, el 2 de diciembre en Madrid y el 3 en Barcelona. Cuidado que nos quedan menos de 5 minutos para llegar a las 5 y está por aquí el hater. A la mierda todo. Bueno, a ver, a la mierda. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Bien. ¿Está bien?
Sí, sí, vale, sí. Vale, sí. Vale. Te veo más contento de lo habitual. Eso sí, es rarito en ti, ¿no? ¿Qué te pasa? Es que sí, yo creo que alguna vez tengo que ir a contracorriente, Roberto. Y como junio empezó con el día oficial de decir cosas agradables, pues hoy lo voy a intentar esta semana, claro. ¿Vale? Entonces vienes a decir única y exclusivamente hoy cosas bonitas. Claro, porque es que creo que lo único que podría fastidiarme es que me hicieran lo contrario, un sincericidio. No, no, no lo voy a decir si me lo pides tanto. Un sincericidio, dices, ¿no? Sí, ¿qué, sí, qué, sí. ¿Qué es? ¿Qué? Seguro que te ha pasado. Vas súper feliz con tu ropa nueva o tu corte de pelo así bien chulo y alguien, a quien nadie le ha preguntado, por cierto, te suelta ese nente sin tener de bien. Mm. Pero claro, luego se excusa diciendo es que yo soy así, soy muy sincero. Pues a eso se les llama sincericidas. Y casi todos están en first date, sí. Joder, esto no son cosas bonitas, nos han mentido. Pues claro, Roberto, retiro todo lo dicho antes. Era un engaño. Hoy vamos a enviar a la mierda... Vaya giro de guión, sí, 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 sí. Girito. Vamos a enviar a la mierda a todos aquellos que confunden ser sinceros con ser imbéciles. Ya, en fin, esto de sincericidio tiene... Esto es como nombre científico, ¿no? Literario, científico. Sí, sí, sí. De hecho es un término psicológico. Ya. El sincericidio es un comportamiento en el que una persona se cree muy valiente y honesta y por ello que está en la posición, sin ningún tipo de filtro, de dar su opinión incluso cuando nadie le ha preguntado. Ya, y oye, ¿eso tú crees que o se sabe si es contagioso? Porque es que conozco a mucha gente con esa patología. Claro, eso no, pero la estupidez yo creo que sí. Es contagiosa, sí, 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 sí. El caso es que el sincericida, pues parece que se la pela bastante el concepto de empatía. Esto de se la pela es un concepto sí, científico, sí, también. Sí, también, también. Está desatado. Ser sincero puede ser un valor positivo, pero no pensar en los demás cuando abres la boca, pues ya no tanto. Oye, ¿y entonces contra esos personajes qué vacuna hay? ¿Qué hacemos? Pues depende de lo que nos digan. Si es esto... Esta mañana mismo le puse a un periodista en Twitter, menuda mierda artículo, porque lo era, muy flojo, pues va y me bloquea, hay que ser picado. Ahí la solución es elegante, es efectivamente bloquearlo, ¿eh? Porque encima les jode que no les hagamos casito. Por el contrario, en el siguiente ejemplo... A un colega le dije, no voy a ir a tu boda, que tu novia me da pereza, pues se enfadó. Aquí enfadarse es totalmente lícito. De hecho, incluso plantéate cambiar de amigos. Oye, esta gente tiene que tener el ego altísimo, ¿no? Para decir todo esto, pensando que además no va a tener ninguna consecuencia, que no va a sentar mal y nada. Sí, sí, es característica principal. Además de tener poca inteligencia emocional y escasas o nulas habilidades sociales, pues claro, así que si alguien te suelta alguna vez una de estas cosas, pues mira, te puedes reír de ellos con más razón. Vale, lección aprendida. Si alguien te dice, el pelo, usted muy bien, ¿no te lo han dejado? Pues les dices... Que tengo aquí colgado. Ya. Así que, como es julio, venga, tú también algo bonito, como empezó va, así va, de bien el mes. Tengo algo preparado. Pues mira, que la sinceridad está bien, pero que la verdad se vuelve crueldad cuando carece de empatía. Ay, qué bonito, qué elegante te ha quedado eso. Venga, John Botten, hasta claro mañana, es que hasta sí. Luego. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.